Rememorando la película Los Olvidados del cineasta Luis Buñuel, Pedro Sara presentó en Calanda su proyecto Mar de Fondo, en el origen del canto está el llanto, con una colección de retratos de hombres, mujeres, niños y niñas, proyectando la pérdida con la que salieron de la infancia. Sara, periodista, fotógrafo y cineasta, presentó la exposición en Calanda, el pueblo que dio nacer a Luis Buñuel, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, Extremadura y la presencia de la embajadora de México en España, Roberta Lajos. En entrevista, el artista señaló que la idea de Mar de Fondo surge de la necesidad de conocer a otras personas con las que comparte el mundo en el que vive. O sea, acercarme a ellos y a ellas a través de la cámara y para conocerlos, para crecer, porque creo que, bueno, que fundamentalmente estamos hechos de las experiencias que vivimos con el resto de la gente, ¿no?, con la que estamos. Y sobre todo para que se conozcan estas historias de personas que siempre están en situaciones, la mayoría, de fragilidad. En el Centro Buñuel de Calanda, en medio de diferentes marcos de retrato, entre 70 y 80 rostros proyectados miran al espectador. Cada una de estas personas coincidieron con Pedro Sara en situaciones muy cotidianas en algún momento de su vida. Caminando por la calle, en un rodaje, en un momento muerto de alguna filmación, en algún viaje. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España. Notimex.